alabanza. Gracias, Señor, aleluya. Que la siento de lo más profundo de mi ser. Porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Amén. Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió. Es mi amigo. Feliz el corazón.
quiero que usted tome su Biblia en su mano. Voy a comenzar esta pequeña disertación a través del libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Usted va a ir a su palabra, a la palabra del Eterno. Y mientras usted busca esa palabra, yo quiero que usted cierre sus ojos y verdaderamente le diga: Señor, háblame en esta tarde. Aleluya. Dile: Señor, bendíceme con tu palabra. Amén. Ese es el propósito de la predicación. Es llevar tu corazón más cerca de Dios. Aleluya. Es llevar tu alma más cerca del Espíritu. Y allí en tu espíritu, el Espíritu siembra palabras. El Espíritu toca. Aleluya. El Espíritu mueve. El Espíritu redactura, Señor. El Espíritu enseña. Amén. El Espíritu corrige. Señor. Aleluya. Y donde su palabra comienza a monearse, a moverse, el Espíritu es el que trabaja. Y la palabra de Dios dice que la finalidad es para que, donde esté el Espíritu de Dios, allí haya libertad. Amén. Señor. A su nombre, gloria. Por eso la palabra. Con la única finalidad, la finalidad de exaltar, la finalidad de bendecirte, la finalidad de proclamar tu verdad que es eterna por los siglos de los siglos. Yo te pido en esta hora, Padre mío, que todo principado del aire sea atado en esta hora, sea amordazado de boca a un chico. Lo dejamos inoperante a cualquier espíritu. Aleluya. Que no sea, sí, Señor, en el nombre de Jesús, cooperativo, oh, poderoso, con tu Espíritu Santo. En esta hora, por lo cual, Señor amado, pongo mi vida en tu mano y te ruego, Señor, que a los hermanos que estamos aquí presentes y a aquellos que están a través de la internet, Señor, allá donde ellos estén, tú les alcances como los alcances ahora mismo a los que estamos aquí presentes. Que tu gracia sobrenatural, poderosa, pueda tocar nuestro espíritu y lo más profundo de nuestras entrañas. Señor, conmueve. Señor, enseña. Señor, redarguye, reprende, exhorta. Señor, corta. Señor, pon. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de tu santa y divina palabra. Gracias. Nosotros te damos de antemano por esta tu palabra inspirada por tu Espíritu. Ruego que como semilla, que como lluvia, que como nieve, venga al terreno de nuestra vida y pueda producir, pueda fructificar y pueda, Señor amado, activar nuestras almas y nuestro espíritu. Para que todos te alabemos, sí, y te glorifiquemos. Amén, papá. Y te exaltemos. Gloria a Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. El propósito más importante de todo ser humano en esta tierra es complacer, agradar y hacer feliz en el corazón de Dios. Por lo cual, en el libro de Colosenses, capítulo 3, en su versículo 23, vamos a dar lectura a todos unánime en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres. Verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aleluya. Aleluya. Puede tomar asiento en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Cuando la palabra de Dios dice todo, es todo para mí. Amén. No sé si usted pregunta cuando dice todo. ¿Qué significa? Nosotros venimos porque nosotros tenemos
cumplamos toda justicia. Mire, mire esta palabrita, mira, mira, mira. Así es necesario que cumplamos. Dígale que está a tu lado, tenemos que cumplir tú y yo. Pero dígaselo, a ver, si no tiene que hacer nada, dése vuelta para atrás o toque el que está delante del suyo. Dígale que tú y yo tenemos que cumplir. Tú y yo. De nuevo, dígaselo a duro, tú y yo tenemos que cumplir. Porque hay cristianos que somos cumplidores y hay cristianos que somos incumplidores. Una palabra para cumplir, dice la palabra de Dios. Hay cristianos que somos simplemente oidores, pero no somos hacedores. Y Cristo viene a buscar una iglesia que lo oye, pero que también hace. Amén, Señor. Aleluya. Cristo viene a buscar una iglesia que lo oye, pero que hace. Amén. Toca al que está a tu lado y dile: Dios te viene a buscar si tú estás oyéndolo y tú lo estás haciendo. Amén, Señor. Mi alma adora la gloria de Dios. Cristo viene por esa iglesia. Cristo viene por una iglesia que lo está oyendo domingo tras domingo, martes tras martes, los días que usted lo ponga allí. Usted está oyendo la palabra de Dios, usted lo está escuchando, pero no solamente usted se queda escuchando, usted lo está haciendo. Y como aquí se trata el mensaje del día de hoy, complacer a Dios, como la palabra de Dios dice, agradar a Dios, de eso se trata. Amén. La vida de un hombre, de una mujer en Dios, cobra valor y sentido cuando su meta principal en su vida es poder tener contento a Dios. Señor, amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Escuche bien. Escuche bien esta palabrita, complacer. En el mundo que nosotros vivimos actualmente hay tres tipos de personas. Diga conmigo, tres tipos de personas. Tres tipos de personas. Están aquellos que se complacen a sí mismos, se agradan a sí mismos. Están aquellos que se complacen y agradan a otros. Y están aquellos que complacen y agradan a Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. No se me distraiga. Aleluya. A los chiquillos los vamos a tener quietitos, a ver, los niñitos. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, vemos aquí que Jesús le dice a Juan: es necesario que cumplamos toda justicia. Amén. Cumplir la justicia de Dios significa caminar en sus mandamientos, en sus ordenanzas. Y cada vez que usted y yo oímos a papá y hacemos lo que él dice, complacemos el corazón de Dios. Amén. Yo quiero que usted note algo aquí donde estamos leyendo. Fíjese lo que sucedió. Yo siempre he marcado tres eventos poderosos que un cristiano debe vivir bajo estos tres niveles de vida cristiana. Si usted no está viviendo bajo estos niveles de vida cristiana, algo está mal, usted no está complaciendo o yo no estoy complaciendo a Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice allí la escritura, vamos a seguir leyendo en el libro de Mateo. Dice la palabra de Dios allí. Y le dijo Juan: Señor, yo necesito de ti. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora esto así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hay que agradar, en otras palabras, hay que agradar, hay que complacer a Dios. Eso es lo primordial, es lo más importante. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 16. Jesús, después de que fue bautizado, diga conmigo, primero diga conmigo, ser bautizado. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos bautizados? Amén. Levanta la mano los bautizados. Ok, ahora levanta la mano los que no se han bautizado. Los que no se han bautizado, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, déjala. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 aquí que todavía no han sido bautizados. Vamos a ver. Entonces nosotros queremos complacer y agradar el corazón de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Bautizar. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Bautizar. Bautizar. Aleluya. ¿Ve qué sencilla la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Bautizarnos. Porque Jesús nos dio el ejemplo. Él dijo: tenemos que cumplir toda esta justicia. Y dentro de la palabra justicia está el bautismo. Significa que si Dios dijo que hay que bautizarse, hay que bautizarse. Amén. ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia está padeciendo un flagelo donde la iglesia se está alejando de los verdaderos principios establecidos por Dios. Y hoy en este tiempo la gente le dice:
Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces vemos allá, lo primero que Jesús hizo fue bautizarse. Después de que se bautizó, dice, y subió del agua, he aquí los cielos fueron abiertos. De nuevo, ¿qué fueron abiertos? Los cielos. De nuevo, ¿qué se abrieron? Los cielos. Y yo digo que el cristiano, mi hermano querido, tiene que vivir bajo cielos abiertos. Amén. Cuando usted cumple el mandamiento de Dios, cuando usted hace lo que Dios manda, literalmente, oiga bien lo que le estoy diciendo, oiga bien, yo no estoy jugando aquí en esta tarde ni hablándole a las paredes ni a los pilares. Yo le estoy hablando a usted que cuando usted cumple los mandamientos de Dios, cuando yo cumplo los mandamientos de Dios, escuche bien, hay un cielo espiritual que se abre. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, donde habla de las bendiciones que Dios tiene para el pueblo, y será bendito, acontecerá que si oyere, diga conmigo, oír. De nuevo, diga conmigo, oír. Si acontecerá que si oyere la voz de Dios y hiciera su mandamiento, de cierto, dice la palabra profética, de cierto yo te aseguro a ti que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea que las bendiciones, ¿cómo es que vienen a la vida de uno? De dos maneras, oyendo y haciendo. De nuevo, ¿cómo es que viene la bendición de Dios a nuestra vida? Oyendo y haciendo. Cuando usted oye que Dios dice haz esto y usted lo hace, usted está alcanzado. Dice que hay una bendición. Es tremendo. Cuando usted hace un mandamiento, dice que hay algo que lo viene persiguiendo y no somos demonios. Aleluya. Escuche bien. Cuando usted, aleluya, escuche bien lo que le estoy diciendo. Cuando usted cumple la palabra de Dios, usted va caminando y va haciendo la palabra de Dios. Pero dice que hay algo que lo viene siguiendo. ¿Qué es lo que lo viene siguiendo? La bendición. La bendición. Aleluya. Y estas bendiciones vendrán sobre ti. O sea, vienen corriendo y te alcanzarán. Por eso le digo, dígale que está a su lado, no te pares, no frenes de seguir haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Porque posiblemente usted, aleluya, el enemigo va a querer detenerlo, el enemigo te va a querer frenar. Pero ¿sabe qué? Usted siga, siga hacia adelante, no se pare, siga adelante. ¿Por qué? Porque aunque usted no vea nada todavía, hay algo que viene a velocidad extrema detrás de usted, y es la bendición de Dios para su vida. ¡Aleluya! Hay muchas personas que son acosadas por los diablos, son acosadas por los demonios, pero ¿saben por qué usted no se puede quitar los diablos de encima? ¿Saben por qué los diablos lo atormentan? Porque usted es un desobediente a la palabra de Dios. ¡Aleluya! Porque usted desobedece, usted oye la palabra de Dios pero no la obedece, y mientras usted oiga la palabra de Dios y no la obedece, usted no va a poder quitarse los demonios de encima de su casa, encima de su vida, encima de sus hijos, encima de su patrimonio, encima de su negocio. Aquí, para ser prosperado y bendecido, hay que escuchar a Dios y hay que obedecerlo. A su nombre gloria. Yo me imagino cuántos cristianos en este tiempo, oye, ¿cuántos estamos aquí, amigo? ¿Cuántos cristianos en este tiempo están como usted y yo aquí escuchando palabra de Dios y están más atados que Lázaro en la tumba? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué alabado sea el nombre de Jesús? Porque solamente oímos. Sabemos que hay que orar. ¿Cuántos saben que hay que orar? ¿Estás orando? Amén. Dos o tres, ¿no? Sabemos que hay que ayunar. ¿Estamos ayunando? Aleluya. ¿Por qué la diabetes está acabando con nosotros? No damos la ayuda. Aleluya. Te alabamos. ¿Por qué el colesterol nos está matando? Pero la Biblia dice, hay que llorar y llorar. Amén. Entonces la iglesia, ¿lo estamos haciendo? Alabamos el nombre de Jesucristo. Te alabamos, Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Cuándo? Cuando tú oigas. Sí, Señor, y hagas. Y cuando tú hagas. Personas que han llevado hasta su casa. Pastor, venga, ore aquí por mí.
Aleluya. Gloria a su nombre. Yo me preguntaba, ¿por qué hay tantos enfermos hoy en las congregaciones? Haga un análisis. ¿Por qué hay tantos enfermos? ¿Por qué hay tantos débiles? Dentro de la iglesia de Jesucristo, cuando hay textos que dicen que ninguna arma forjada en contra ti será prosperada. A su nombre.